Lo que llama mucho la atención es la postura de la Unión Cívica Radical, que acompañó, ¿no es cierto?, la mayoría de los temas, y que ha planteado como un elemento de impedimento para acompañar el dictamen del Código, el que no se incluya la responsabilidad del Estado dentro, digamos, dentro del Código. Nosotros hemos sido muy claros al respecto. Nosotros discutimos, creemos en la responsabilidad integral del Estado, pero en el marco del derecho administrativo, en una ley especial que lo regule. Este ha sido el planteo. Por eso fue mi planteo a ellos cuando querían incorporar al Código cuatro principios, declaraciones generales, que esas declaraciones reflejaran en espejo en la norma que estamos discutiendo en este momento, o que plasmaran en texto de ley lo que estaban planteando. Se han negado a eso. Esto genera susceptibilidades, por parte de ellos, la acusación, ¿no es cierto?, que con esto queremos, ¿no es cierto?, generar impunidad, respecto además a los menos protegidos de la sociedad, con accidente, una serie de barbaridades, por cuanto esto no es legislación retroactiva, los plazos de prescripción están claramente establecidos. Entonces subyace también ante esa preocupación, que ellos tienen la preocupación de uno sabiendo de que normalmente las discusiones de esta naturaleza son discusiones de orden patrimonial. Hay poderosos intereses económicos, hemos sido testigos a lo largo de la historia argentina de cómo se vaciaba el Estado, cómo se lo saqueaba, a partir, ¿no es cierto?, de lo que definimos en algún momento como la patria contratista, donde tenían la funcionalidad y complicidad esas grandes empresas de grandes estudios jurídicos. Es decir, un Estado bobo que no tiene capacidad de defensa era objeto, ¿no es cierto?, de saqueo en los reclamos y en las sentencias. Basta recordar cómo fue expurgado de los textos constitucionales provinciales la figura del rescate, la concesión del servicio público. El rescate es una construcción de derecho administrativo público por la cual el Estado recupera la potestad originaria de esa concesión sin indemnizar lucro cesante. Esto fue barrido durante la década del 90, precisamente para poder generar ese saqueo, ese saqueo despiadado a las arcas del Estado. Entonces, este es el conflicto. Es un conflicto de orden económico. Yo creo que ellos están hoy expresando intereses corporativos, fundamentalmente grandes estudios jurídicos, y nosotros entendemos que el Estado, lo que el Estado paga, lo pagamos todos los argentinos. Esto no es que hay un tercero ajeno a todo y vamos a sacarle plata. En lo que el Estado paga, ¿no es cierto?, indebidamente, lo pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Y esa es la defensa que estamos haciendo. El Código Civil regula relaciones entre privados. Las relaciones con el Estado son materia de un derecho autónomo, que es el derecho administrativo. Y eso es lo que nosotros planteamos.